Estuvimos en una muestra de arte donde los artistas fueron los alumnos. Estamos en la Galería de Arte, Arte por Arte, en la muestra de los alumnos de EPAC, Espacio de Proyectos Audiovisuales Contemporáneos. Estamos con Iris Barrera, que está exponiendo acá en EPAC. Contanos cuál es tu muestra. Estoy exponiendo un trabajo en proceso sobre que se llama Al Margen, que se trata de una historia que transcurrió en Sudáfrica sobre imágenes que me quedaron en el recuerdo sobre objetos que aparecían en el margen del río. Son todos objetos cotidianos de la vida cotidiana de Sudáfrica que realicé todo un proceso de trabajo de 3 años de registro. Muy lindo, muy lindo. Y me contaron que hiciste otra exposición más por allá. Sí, en Sudáfrica hice una exposición con todos los objetos en una galería, haciendo una opción para que todo el dinero que se recaude fuera a la gente que perdía los objetos. Mirá qué bien. Bueno, te felicito por este gesto y por tu exposición. Muchas gracias. Estamos con Diego González. Contanos, Diego, ¿qué hacías antes de hacer esculturas o este tipo de arte? Y yo básicamente me dedico más al diseño, al cine. Estudié imagen y sonido, pero lo que pasa es que dibujo y pinto desde chico y, bueno, después de terminar la carrera empecé a evocarme un poco más a la pintura, a darle un poco más de rienda suelta, así podía liberar y tratar de desestructurarme un poco de la facultad y todo el estudio más académico. Y contanos, Diego, ¿por qué se te ocurrió hacer esta escultura? Cuando me cedieron el espacio para experimentar un poco, traté de ver qué podía hacer fuera de lo que estaba trabajando en la pintura y empecé a tratar de sacar las figuras más abstractas que tenía y tomando una técnica que había apenas experimentados un par de años, nada, decidí hacer algo más macro e intentar ver cómo quedaba en el espacio, invadir un poco el espacio. Estamos con Anita acá en esta muestra de NEPAC y nos va a decir, Anita, cómo se le ocurrió hacer esta balanza con estos chorizos colgando. Bueno, esta obra se llama Carnicería de Cemento y alude un poco, yo estoy trabajando con los materiales de construcción y con el tema de las celebraciones, las comidas, entonces es como una especie de fusión entre ambas cosas. Estos chorizos están hechos de cemento y la balanza vendría a ser la que te dice el peso, que vendría a ser 21 kilos, entonces yo quería hacer esto de el peso de una obra de arte insertada en una galería. Si es un chorizo, pero está hecho de cemento y hasta acá, el peso indicaría el precio de la obra, digamos. ¿Dónde, por ejemplo, podríamos poner esta instalación? ¿En otro lugar? En otro lugar que no sea en la galería de arte. Podría estar en una carnicería misma, me encantaría. Sería buenísimo. Bueno, muchas gracias, Anita. No, de nada, gracias a vos. En Brown, el cambio es con todos. Estuvimos en la casa de Adolfo Suaya, un verdadero Latin American foodie. Nos habla de su pasión por la comida y de su lugar en el mundo. Mi nombre es Adolfo Suárez y hace 25 años tuve un sueño. Quise ser actor y me mudé a Hollywood.
al poco tiempo me di cuenta que iba a conquistar esa ciudad con mi otra pasión, la comida. No había dónde comer en Los Ángeles. Así que abrí el Gaucho Grill, la primer parrilla argentina en Los Ángeles. Con el tiempo se convirtió en una cadena. La primer cadena argentina en Estados Unidos. Este fue el primer menú de mi primer restaurante. Luego fui abriendo más bares y restaurantes en la ciudad de Los Ángeles. Acá tenemos las fotos que yo pongo de los proyectos que voy haciendo. Compré unos terrenos, los puse todos juntos y después se fue formando. Pero siempre con mi pasión, la comida. Adoro comer. Amo la comida. Miren el tamaño del cayú. El tamaño del cayú. Cada plato tiene una historia. Es una carne japonesa, es una vaca que casi no camina, con masajes en la espalda, le dan saque. Es único en el mundo, ¿eh? El mundo es muy grande y todo es tan rico. Tiene tantos sabores esto, es muy rico. Conozco mucha gente que, como yo, son capaces de meterse en los lugares más insólitos. O viajar cientos y cientos de kilómetros con tal de probar un plato que le dijeron que era muy bueno, con tal de descubrir un nuevo sabor, algo que nunca había probado. Y eso tiene un nombre. No soy cocinero, pero cocino. Somos foodies, gente apasionada por la comida. Lugares, comidas, es que de eso se trata. Me encantaría invitarlos a descubrir qué es ser un Latin American foodie. ¿Cómo nace esto de ser, de hacer un programa, de ponerte un restaurante en Los Ángeles? ¿Cómo nace? ¿Qué te inspira? Bueno, cuando yo era bastante chico, quería ser actor acá en Argentina. Uh-huh. Y cuando vi que me gustaba la profesión, me fui directamente a Hollywood, me mudé a Los Ángeles. Uh-huh. Estudié en la escuela de Lee Strasberg por casi 2 años. Y hice algunas películas, hice algunos cortometrajes, hice también un poquito de teatro. Uh-huh. Y entre todo esto, a los 22, 23 años, no había muchos lugares donde comer en Los Ángeles. Era una ciudad muy, muy chata, ¿no? Es decir, tenías muchos restaurantes de comida rápida y restaurantes muy, muy caros. Y así que si querías comer bien, uh-huh, normalmente, como en otros países en el mundo, no lo podías. Me ocurrió una idea de poner un grill. Y después dije, como soy argentino, grill, y le pongo gaucho, le pongo grill, le pongo gaucho grill. Ahora parece muy fácil, ¿no? Pero en 1985, 86 era como una novedad decir gaucho grill, parecía magia la palabra. Claro. Abrí un restaurante muy chico en la calle Sunset Boulevard. Chico, tendría 30 sillas, 40 sillas. Y el primer día que abrí, me fundo. ¿Quién va a venir a comer un bife con papas fritas? Porque yo servía la comida argentina, pero medio americanizada. Era, no venía el plato solo, venía siempre combinado. Que hoy acá en Argentina se usa mucho. Acuérdense, en los 80 vos pedías la entraña, que venía en una bandeja y las papas fritas aparte. Ay. La ensalada aparte. Y bueno, el tercer día vino un americano chiquitito, bajito, pelirrojo, así, sentó la barra. Yo estaba ahí todo nervioso. Tenía un pollo a la parrilla. Una pavada, ¿no? Sí. Pues se puso la parrilla, una pavada. Pero allá no habían comido nunca. Y el americano se fue a la casa, bebió a la noche, después volvió otro día con un amigo, y otro día con otro amigo, y de repente el restaurante se llenó mal. Había casi un sábado al mes teníamos cola en la casa. Y ese fue el nacimiento del primer Gaucho Grill en Los Ángeles. Porque el primero, ¿dónde tenés en qué otro? Y después barrio abrí el segundo en Studio City, en Woodland Hills, en Bremen, Santa Mónica, Hawaii. Oh. Y se hizo como una cadena muy, muy rápida. A los 3-4 años tenía como 10 restaurantes. Y bueno, después dije, como me iba bien en la gastronomía, dije, mi pasión era el cine, me pareció. Digo, ¿por qué no vuelvo al cine? Que lo dejé eso medio en ¿cómo se dice? Stand-by. Stand-by, no, sí. Medio en la en la gatera. En la gatera, sí, en la galera, no sé. Y volví a hacer una película, un largometraje que dirigí yo, la escribí. Y ya no me fue tan bien, me fue muy mal en realidad con la película. Hice 2 películas. Y ya mi amor había